vez más Maradona, una vez más contra la FIFA. Y es que el Diego estrenó programa para el Mundial y Joseph Blatter fue el objetivo en el debut televisivo. Si se ganan 4.000 millones de dólares y el campeón se lleva 35 millones de dólares, Víctor Hugo, hay una diferencia. La multinacional, que es la FIFA, se está comiendo la pelota. Pero esta no es la primera vez que el argentino apunta a la FIFA. Esta guerra data de mucho, pero mucho tiempo atrás. Es muy fácil mandar a jugar a los jugadores a las 12 del mediodía, como lo hicieron en México, y estar en un palco tomando champán y comiendo caviar. Blatter, que nunca pateó una pelota, es el presidente de la... Me parece un absurdo recibir a Belange cuando cagó al pueblo argentino. Blatter respondió sacándolo de su ranking de los 4 mejores de la historia. Pelé, naturalmente, Pelé es el número 1, Beckenbauer es extraordinario, Johan Cruyff, y de la época nueva, definitivamente, Platini. Tú no necesitas solamente de ser un gran jugador, pero también un gran ser humano. Aunque alguna vez una premiación de FIFA su carrera dejó un abrazo para el recuerdo, hoy las diferencias parecen insalvables. Abajo los ladrones. ¿Quiénes son y qué representan Figueredo y Grondona? Dos ladrones.